Ahora le estaremos dando las palabras al doctor César Ulloa Tapia. Muchísimas gracias, José. Un cordial saludo a Cindy y lo propio a Luis Diego. Quiero decirles que me siento honrado de compartir con ustedes de este espacio y que la discusión alrededor de los temas que se plantean en este libro es una discusión inevitable, yo diría urgente, porque si uno mira la evidencia en términos de las cifras que el Latinobarómetro de las Américas nos presenta entre el 1995 y el 2023, nos habla de manera contundente que la gente cree menos en la democracia, aun cuando considera que es el menos malo de los regímenes políticos, siguiendo la versión churchilliana. Sin embargo, vemos que hay una serie de anomalías que atraviesan a todos los países, indudablemente. Hablo de la muestra que toma el Latinobarómetro, que son 18 países. Sin embargo, yo diría que esta caída en cuanto a la satisfacción de las personas con la democracia no es una caída exclusiva que se produce en Latinoamérica. Yo diría que el mundo está viviendo un síndrome de insatisfacción, de agobio, en algunos casos de hartazgo político, debido a que los rendimientos de la democracia no termina resolviendo las grandes demandas que tienen los ciudadanos y ciudadanas en sus países. Se podría advertir que en las dos últimas décadas se comienza a escribir una serie de literatura, ¿no es cierto?, donde nos ponen en advertencia cuáles son estos riesgos y los peligros de la democracia. Incluso tocando de manera muy cercana, muy sensible a las democracias que nosotros creíamos que eran las más perfectibles, las democracias que eran ejemplificadoras o paradigmáticas, como el caso de la democracia norteamericana, o los resultados que hubieron en los últimos referendos en algunos países, donde prácticamente los resultados que se creían previsibles fueron todos los contrarios. Me refiero a lo que sucedió en el Brexit en Inglaterra, los resultados que pierde el presidente Juan Manuel Santos cuando la gente se pronuncia que no está a favor de la paz, lo que sucede en las elecciones de Estados Unidos cuando se pone en tela de duda la victoria de Joe Biden y la gente comienza a atacar, ¿no es cierto?, las instituciones emblemáticas norteamericanas, o lo que sucede en países como Francia, donde el movimiento de los chalecos amarillos, ¿no es cierto?, o en Alemania, donde la gente comienza a manifestarse en contra de aparentemente democracias sólidas. Yo diría que las democracias en general están pasando por un momento muy complicado, que como dicen autores como Moisés Naín, este autor venezolano, se caracteriza por dosis de populismo, de posverdad y de polarización, es decir, una suerte de la búsqueda de mesías redentores o povestar, que de alguna manera usan una estrategia de transvestirse de políticos cuando vienen de procesos de popularización. El tema de la posverdad o el relativismo de la democracia o la polarización, es decir, las causas que de alguna manera comienzan a fragmentar o polarizar a la gente. Pero además de estos factores, yo diría que el mundo atraviesa, yo diría, dos variables que en la tercera ola de democratización no eran observadas. La primera, ¿no es cierto?, es el cambio climático, es decir, comenzamos a ver cómo los temas ambientales profundamente están tocando el carácter, el ánimo, incluso el diseño de política pública para la supervivencia de la gente. Mucha gente va a decir que tiene que ver el ambiente con la democracia, tiene que ver mucho porque finalmente la restitución, conservación, preservación de una vida digna, saludable, indudablemente altera los ánimos y los pactos sociales de convivencia. Y el segundo elemento que no se veía venir con mucha fuerza es el tema del crimen organizado transnacional, la narcopolítica, la constitución de los narcos de estados, que son cosas que la miramos con mucha contundencia en México, que la miramos con mucha fuerza en Colombia y que ahora nos está pasando la factura con mucha fuerza en Ecuador, es decir, vemos cómo se ponen en discusión en regímenes democráticos discusiones sobre estados fallidos o estados con baja calidad de la democracia, estados híbridos o países en pérdida.
Entonces yo creo que hay variables nuevas, insisto, desde la transición a la democracia en el 79 en América del Sur o de la tercera ola de democratización, siguen siendo muy notables. Es decir, el tema de la migración, ya no migración por solo economía, sino por clima, el tema de la búsqueda de la supervivencia con la finalidad de tener recursos que vengan de negocios ilícitos. O la manera como el crimen organizado comienza a incidir en la toma de decisiones de los gobiernos es algo que nos pone en alerta. Yo diría que en un mundo globalizado los problemas dejan de ser aislados y de alguna manera las intermitencias o los radios de acción terminan afectando a todos los países. Y creo que una de las cosas que pone este libro en discusión es no solo mirar las similitudes, posiblemente las diferencias o las propias particularidades, cómo se vive la democracia en otros países, ¿no? Este es un texto que nos permite tener una mirada costarricense en cuanto a una perspectiva subnacional de entender la democracia. Pone en discusión lo que fue el gobierno de Manuel López Obrador, es decir, un presidente que sale con unos niveles altísimos de popularidad y credibilidad, pero que sin embargo sus autores cuestionan el desempeño en cuanto a la administración de gobierno y el manejo económico. Y pone en discusión la realidad ecuatoriana en unos años donde la política ha estado muy tocada por la inseguridad, por la violencia, y que hemos sido en noticia internacional por las masacres que se han producido en las cárceles, por convertirnos en un principal corredor en el comercio de sustancias psicotrópicas, y porque además el Ecuador históricamente ha estado en la mitad de países con altísima complejidad como es Colombia y como es Perú, y cómo eso finalmente termina afectando también a Centroamérica, donde Centroamérica va lamentablemente configurándose en un punto o un espacio de distribución o de paso de droga para Europa. Entonces, yo creo que estos temas son muy importantes y que en definitiva, ¿no es cierto?, nos abre la discusión a que el tema de la democracia es inagotable, que el tema de la democracia tiene que seguir en discusión y que no hay democracias acabadas, que no hay democracias perfectas. Pese a que hay rankings de democracia de calidad, pese a que hay rankings de resiliencia democrática, o pese a que hay rankings que tratan de ubicar en cuanto al cumplimiento de derechos civiles y políticos, la calidad del desempeño del gobierno y el respeto a estos derechos. Sin embargo, vemos que hay un ambiente global que nos hace pensar que hay un trabajo permanente y diario que se debe hacer con la democracia. Finalmente, termino diciendo que el libro nos pone una alerta muy fuerte y es el hartazgo, la incredulidad y la bronca que tienen los ciudadanos con los políticos. Y cuando hablo políticos, no me refiero a una tendencia ideológica en concreto. Me refiero a que el ejercicio de la política en la clase política termina siendo algo que ha provocado mucha resistencia en la ciudadanía. Y eso puede expresarse o puede venir en el abstencionismo, puede también expresarse en que la gente se involucra menos en el diseño de política pública y puede expresarse también en la farandulización de la política. Es decir, se vale a la política a lo menos importante y convertirle en un meme, es decir, cómo los memes van ganando espacios a la política. Yo diría que este es un primer intento en donde se puede seguir discutiendo y como lo había mencionado Luis Diego, sería importante pensar hacia adelante e involucrar la mirada de otros países desde múltiples perspectivas y tener indudablemente un enfoque mucho más amplio de lo que es la democracia en nuestra región y lo que es la democracia en nuestra región en comparación a una realidad mucho más global. Siempre será un gusto compartir con ustedes y decirles que el texto está en acceso libre, el texto está en versión tanto en inglés como en español y puede indudablemente ser descargado para el debate, el análisis, comentarios, sugerencias y críticas de los y de las lectoras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Indicarles que en la página de Facebook del IDESPO, y tanto en una publicación separada como debajo de donde encontrarán esta grabación, encontrarán el enlace para poder descargar
el texto, ¿verdad? En sus versiones en español e inglés.